Durante la mañanera, el presidente López Obrador le responde a Trump y le responde a Elon Musk, luego de que este, en declaraciones ayer, diera a conocer que ante la amenaza que hace Trump de ponerle un castigo a las automotrices que exportan autos desde México hasta los Estados Unidos al grado de que no puedan ya vender sus coches en los Estados Unidos, él suspende, no cancela, no tira por la borda, suspende la construcción de la planta de Tesla, estos autos que él tiene eléctricos, en Monterrey, Nuevo León. El tipo es también un despreciable de la ultraderecha. Se le ha pasado apoyando a Trump, ha sido uno de sus principales seguidores, de sus principales promotores, ¿no? Elon Musk. Pero a él no le conviene lo que está sugiriendo Trump, porque para él es mucho mejor, muchísimo mejor, que se pueda producir esto en México, que se puedan producir estos coches en México para que los pueda vender en Estados Unidos. Y hoy el presidente López Obrador se lo explica de manera magistral. Hoy el presidente le dice, a ver, Elon Musk, él sabe, y también Donald Trump sabe, que en estos momentos es incosteable el tener una planta que produzca automóviles en los Estados Unidos, debido a los, al poder adquisitivo que existe, a cómo están las finanzas acá en Estados Unidos, a la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ya existe un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que Donald Trump ideó, él fue el que lo ideó, el socio comercial de esos dos que tiene Estados Unidos, Canadá y México, que más le conviene a Estados Unidos para producir esos coches, pues es México. Lo explicó de la mejor forma el presidente López Obrador al mismo tiempo que leía la carta que le dedicó a Donald Trump, ¿no? Y dijo, yo sé que esto lo sabe Elon Musk y por eso suspende la construcción de esa planta hasta que terminen las elecciones de Estados Unidos. Porque mire, en una de esas no gana Donald Trump y pues siguen construyendo plantas automotrices en México sin que afecte ningún tipo de problemáticas económicas. Bueno, pues la Concamín también, no solamente el presidente López Obrador, sino que la Concamín aseguró que México sigue siendo atractivo para Tesla. Esta, que es la Confederación de Cámaras Industriales, dio a conocer ahí en Nuevo León que México, por supuesto, que sigue siendo atractivo para Tesla, pese a la decisión de pues esa compañía de pausar la construcción de la planta que quieren tener ahí. Mire, le corrijo, es cerca de Monterrey. La fábrica, la planta sería en Santa Catarina, Nuevo León, ¿no? Ya quedó muy, muy claro. Por otra parte, se plantea por ahí, el periódico La Jornada cita a la agencia Reuters al decir que este retiro de subsidios a vehículos eléctricos no perjudicaría a Tesla, según Elon Musk. Y esto, mire, viene a colación de lo que se está planteando, de cómo es que entre ellos mismos se están pisando los talones, se están pisando la cola y no saben ni qué discurso van a hacer. Porque fíjese, a pesar de que Elon Musk se le ha pasado apoyando a Donald Trump, diciendo que son cuatachos, que hace donativos y etcétera, me acaba de decir, por cierto, el queridísimo Manuel Ibarra, que ya desmintió eso de que vaya a donar 45 millones de dólares a Donald Trump. Imagínese, ¿no? Ya lo desmintió el Elon Musk, pero de todos modos lo apoya en Twitter. Lo que no le conviene a Musk es la amenaza que también hizo Trump a los autos eléctricos. En este ánimo de convencer al público tejano, a sus amigos inversionistas y etcétera, salió Trump a decir que no va a quitarle todos esos incentivos a las armadoras o a las industrias que produzcan autos eléctricos y que también les va a hacer la vida imposible. Y pues esto no le conviene, pero para nada, a Elon Musk, quien se fue por la tangente y dijo, no, pero a lo que nosotros estamos enfocándonos no es tanto al auto eléctrico Tesla, sino al coche autodirigido, ¿no? Se burlaron de él, obviamente, pero para que vea cómo entre ellos se están pisando los talones, se contradicen entre ellos mismos, y lo peor de todo es que en medio de todos quedan los votantes. Quedan los votantes a los que están engañando, a los que, por supuesto, pues no toman en cuenta, simple y sencillamente apostándole a sus más bajas pasiones.